मैं जवान था, कृति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था। कालीनाग, मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। Ey, ey, creo que no se estaba grabando la voz. Madre mía, pues nada, chicos y chicas, bienvenidos. Creo que no se ha grabado hasta aquí. Bueno, si os acordáis, en el anterior episodio, pues lo que hicimos fue llegar al punto de la cueva y aparecimos con este personaje que nos obligaba a saltar. Y como habéis visto, pues hemos seguido, tampoco he dicho nada importante. No os habéis perdido mucha cosa de lo que he comentado, así que vamos a continuar por aquí y fuera. No creo que pase nada. यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। Está muy guay este sitio, ¿eh? Pero es como es guay, pero a la vez es como que un poco tétrico. No, porque es como todo muy rojo, muy sangre, ¿no? Shangri-La. ¿Será así el paraíso? Un ciervo blanco. Quiero su piel. Quiero su piel para hacerme un abrigo. No, es broma. Ya sabéis, como digo, soy amante de los animales. Lo que pasa es que aquí cazar, pues es divertido. Madre mía, con el tigre. Hostia, está como muerto. Pobrecito. Está gato meando. Si se dice un pss, es gato. Yo no soy. Pobre tigre. Oh, qué guapo que es. Está el pobre hecho mierda, ¿eh? Por el diente de una fiera gigantesca, ¿sabes? Vale. Esa fiera gigantesca me parece que nos va a dar por el saco. Porque tengo un cuchillo. ¿Pero de qué? Claro, es que protegía su hogar, pero ¿de qué? ¿Sabes? ¿Qué es tan bestial para... aparte de lo humano, ¿no? Pero no creo que sea lo humano. What the fuck, esa huella. Un poco rara, ¿no? ¿Y ese ruido? ¿Qué cojones? ¿Va a ser el paraíso? Es un poco... शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती के नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। Madre mía, chaval. Demonios, vale. Y me esperaba un dinosaurio o algo así, porque las rayadas que tenía el maldito tigre.
el monje ahí. Sangriela, el tigre. Señala a un enemigo y pulsa R1 para apuntar al objetivo. El tigre atacará tu objetivo, el tigre puede detectar a los enemigos y hacerse invisible para ellos. ¡Fua! Tengo un tigre en mi poder, chaval. Es guapo, ¿eh? फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो आक्रमण तो भाई कागानो से अपने enemigo ओ ओ ओ ओ पकड़ो उसे ऐसा parece. Vale. Y tengo que ir hacia abajo. Vale, tengo el punto ahí. Así que quiero ver si hay más enemigos por aquí. Uf, y se lo van a cargar, ¿eh? Uf. Uf, uf, uf. Espero que no se lo cargue. Hay uno por aquí. Fua, está lleno por ahí. No es que haya uno, es que está lleno, tío. ¿Me puedo acercar a los ciervos? ¿O se van? Fua, cómo corre el tigre, tío. Madre mía, qué mente más enferma. ¿Esto? Un poco raro eso. Vale, sigamos. Tenemos que encontrar a dos monjes más. Ah, se va curando el tigre. Perfecto. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो। वो इतने बड़े थे। Construidas para un dios. अभी जाओ। El ruido que hacen es muy similar a los ruidos que hacían los enemigos de Evil Within. Fua, chaval. Toma ahí. Cúrate. Roca. ¡Uy! ¡Se han cargado a mi tigre! No. No se lo han cargado, bueno. Ahora volverá, me supongo. Qué raro que es esto, ¿no? A ver. Que se pegue un viaje en la cabeza y ahora. Te tengo ahí en toda la napia. से बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था está intentando protegerse a sí mismo pero como no puede solo pues nos necesita a nosotros para llevar a cabo lo que viene siendo su liberación del mal. A ver, yo me acerco a Piñón, tío, total no pierdo nada. Curo una vez más. Con el dedo ese tuerto. Para sacarse los mocos, pues perfecto. No me vea, qué raro. Yeah.
supone que he mandado al tigre ahí, ¿no? No sé dónde está el tigre. Ahora. Tenía que estar en la quinta hostia, porque macho. Toma ahí. Patada ahí con el pie pestoso. ¿Dónde hay más aquí? En vez. Damos una curita. Son curiosos, ¿eh? No puedo hacerlo hasta que no me cargue a todos, parece ser, ¿no? Cuando se haya, quedará uno solo. Y uno, digo, los huevos. Quedan tres o cuatro ahí. Pero, no pasa nada. Ah, no pasa nada, sí que pasa, sí, que la hemos palmado. Madre mía, qué mala pata. Uf, ¿cómo está el chocolate, chicas? Amo el chocolate. Si hay una enfermedad de comida, yo tengo la del chocolate. ¿En serio tenemos que ir otra vez hacia ahí? Madre mía, qué pateada. Pero bueno. ¿Me sigues, compañero? ¿Se ha quedado ahí? Normal que haya tardado tanto antes. Eso se había piñado antes y la verdad es que... No sé por qué, porque... Hombre, ¿verdad? Si tengo cuidado. No es muy difícil, ¿eh? Porque, ¿ves? No. Cúrate. Cúrate más. Ah, se ha curado del todo. R2, R2. Toma ahí. Uf. ¿Cómo se lo carga el tigre ahí? Venga. Hay más, se supone, ¿no? Había menos ahora. Bueno, mejor, mira. Pensaba que no me iba a dejar. Míticas campanas de Shangri-La. ¿No sonó? No te preocupes, ahora la hacemos sonar, chicos. Tengo un estornudo ahí guardado y no sale el cabronazo. Sigo sin internet, madre mía, esto es una enfermedad, ¿eh? La gente cuando tiene internet no se da cuenta, pero una vez se te va, pierdes la conexión o te va lento, seguro que todos os habéis fijado que nos entra como un venazo asesino. Y es que eso acaba siendo una enfermedad, es una dependencia, es como una droga. Usa R1 para apuntar a un abrasador enemigo. El tigre distrae el abrasador, elimina el abrasador mientras está distraído. Sí, pero... ¿Verdad? Esto corriendo es mucho mejor. Pero vas corriendo y se acabó. Como no te pillan,
Y en verdad no te pillan porque no sé, porque los tíos estos van desapareciendo y apareciendo. Así que debería ser bastante fácil para ellos. Bueno, lo he matado sin distraerlo tú, mira. Apaga fuego. Curarte. Hostia, me se han cargado al tigre. ¿Y dónde está el enemigo? Pues se ha muerto solo el tigre. ¿Te has muerto solo, compañero? Puede ser, te has muerto solo. Tiene que haber alguien aquí. Bueno, yo voy tirando y le veo. उनकी दवानियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी वो मुझे चेतावनी देते थे तुम अपने माता-पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की दवानियां तुम्हें ढूंढ लेंगी मैं उनसे बहुत डर जाता था इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था es un mata enemigos es que está como Está como atado, está como preso. Tenemos que liberarlo. Toma ahí, a tomar por saco el enemigo. Matademonios, ¿no? Podríamos llamarlo Matademonios. Kirat, volvemos a Kirat. Algunas horas me doy cuenta que cada vez que pone ahí un nombre es hacia donde vamos. Vaya tela. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto al mundo de los vivos. ¿Cómo he llegado aquí? Estoy bien. Entraste sujetando una tanca. Sí, y después la pusiste en el marco y te acurrucaste en el suelo para dormir. Sí, estabas en trance y hablabas algo extraño. Qué paranoia, ¿no? ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero era raro de cojones. ¿Estaba eso ahí cuando llegasteis? Ah, ¿esto? Me dijeron que era un tesoro de la familia Gale. Ha pasado de generación en generación. ¿No lo mencioné antes? No, no dijiste nada. Ah. ¿Pediste la versión corta? Sí, y también te pedimos que pillases algo de María. ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado. Bueno, vale. Ya ven. No te preocupes, esto... La próxima. Pero si vuelves a ver esa tanca, recuérdanos... De acuerdo. Bueno, nos vamos. Enviaremos a alguien a limpiar el resto de nuestras cosas, ¿vale? De acuerdo. Adiós. Adiós. ¿Ya está? ¿Ya se han acabado esas misiones? Pues son bastante entretenidas, la verdad. Como me habían dicho. La llegada del protector. Vale, esto se supone que es mi casa. 1000 puntos de experiencia. Madre mía. Nuevo encargo disponible. Ahora vamos a... Directo vamos a hacer este... Tenemos un punto, no nos llega para nada. Esto no puedo hacer nada más con ello, ¿no? No, mira, hay un piso de arriba. Vamos a ir a investigar a ver qué hay. La hacienda que hay ahora es tuya. Ya puedes comprar objetos y... Objetos de vigilante para mejorarla. Vale, entonces podemos mejorarla. El vigilante, por lógica humana... Uy, perdón, me ha venido hipo. Por lógica humana tiene que estar fuera. Encuentra más zancas de Shangri-La para regresar a Shangri-La. Vale. Que en teoría se trata de eso el juego, porque él busca al Shangri-La. Ese es el vigilante, ¿no? Un grifo, tienda, mejora exterior, mejora interior. Un buzzer, ¿qué es un buzzer? Amigo, tu propio buzzer que siempre estará disponible fuera de la hacienda. ¿No sale rentable eso? Un chaleco antibalas, una tienda.
Repintado, contribuido a la casa a su antiguo esplendor. Interior pintado, lo mismo. Cuadro de la casa, kit de aguardiente. Pero siempre podrás conseguir algún molotov. De todos modos, Shangri-La que está más rica. Iluminación, decoraciones. Porqueriza, un espacio reducido para animales con cerdos locales, incluidos y cuchillos arrojadizos. Está claro que al cuidador no le gustan mucho los cerdos. Hostia, pues no está nada mal, ¿eh? Porque tendremos un poquito de todo, hojas y tal. Perfecto, los momentos de reflexión personal aquí puedes encontrar pequeñas cantidades de dinero. Lo que vamos a hacer va a ser coger el buzzer. Porque el buzzer nos viene de perlas aquí. ¿Dónde está? Vale, aquí. Aquí siempre ya tenemos a nuestra disposición. Toma y retira. Qué falso, ¿no? Bueno, ahí se queda. Sí podemos ir volando siempre. Bueno, pues entonces sí que va a servir para algo más el dinero que para las armas. A ver, 207. Vamos a hacer una mejora. A ver cómo se ve la casa. Ahí está. Ya no, ahora. No se ve mal, está bien. Supongo que esto acabará siendo otro trofeo. Cuando tengamos todo ahí. Uy, sí. Qué limpieza más grande ha hecho, ¿no? Vale, nos hemos reventado casi todo el dinero. Pero bueno, de una sentada le hemos hecho casi todo. Y ya me he comprado armas antes, así que... Tampoco viene de eso. Un grifo. ¿Para qué era el grifo? Tío, me quedan callado ahí. Ah, en el grifo siempre hay un chaleco, vale. Ah, mira, se los tengo ahí al lado, perfecto. A ver qué hay aquí. Hay un diario. De Mohangil. El diario es de su padre. La verdad es que no estoy leyendo ni uno. Supongo que los leeré fuera de cámara. Lo que sí que tengo que hacer. No la he cogido la tienda, ¿verdad? No, no la he cogido, vale. Ya venderemos. Pero si hubiese vendido ahora cositas, podríamos haber comprado algo más, quizás. Pero no pasa nada. A ver qué nos dicen estos zumbados. ¿Ves? ¡Funciona! Lo veía a través de las paredes. ¿Qué dices? Y una mierda, solo oíste sus pasos. No, soy sordo de un oído. ¿Recuerdas a Sao Paulo? Cierto, el trombonista. El trombonista manco. Pero ahora que AJ está aquí, ¿puede zanjar nuestra pequeña discusión? Claro que puede, pero es un invitado, así que comportémonos. Este es mandanga fina. Lo llamamos peta ocular. Peta ocular, sí. Madre. Puedes ver a través de las puertas de la percepción. Pero necesitarás una ayudita para que te suba bien. ¡Hala! Ya nos han pegado otro viaje estos dos cabronazos. Bueno, la verdad es que es bastante entretenido este punto de la droga y... chicos, si no soy partidario, es mejor tenerlo lejos. Pero para un videojuego, pues, es un plus bastante divertido que, como podéis ver, pues, le da más juego al juego. No soy yo, ¿verdad? Me da que no es el mismo, la misma persona. What the fuck, hay un oso ahí. Mantén para leer. Peta ocular. Ay, lamentó la sorpresa. Yogi fue generoso con la jeringuilla, pero necesitamos transportarte para el experimento. Esta remesa debería derribar los muros de tu percepción. Tu discernimiento se ampliará y te dará nuevos niveles de conciencia y unión cósmica espiritual con el mundo a tu alrededor. No luches contra ello, un mal viaje es poco deseable. Esta dosis será suficiente para que encuentres nuestra ubicación.
Y no tengo ningún tipo de arma, ¿verdad? No. ¿Para qué? ¿No? Es tontería. Aunque me hace falta matar un oso, ¿eh? La verdad es que me hace falta pillar uno para... para el cuero. ¿Y esos son? Es que no tengo nada, tío. De ahí es de donde he venido, ¿verdad? Sí. Pero puedo ir. No sé si debo pasar a su lado o no. Madre mía, tío. ¿Dónde estoy? Vaya musiquitas, tío. Es que son la hostia de verdad, eh. Amo Far Cry. Es una maldita locura, tío. Tío, qué bote ha pegado. Es que necesito la piel de oso para crear algo. Había algo que me pedía uno más, me parece. Ahora lo sabremos. Es piel dañada, no me ha dado piel de oso. La cabra montesa, bueno, ya que está aquí, ¿no? La cogemos también. Cebos. Vale, vamos. Madre mía. En verdad estamos en Kirat, pero con un chute de droga encima. Y así se ve todo extraño. Bastante extraño. Pero es bastante divertido. Amigo, Onenshiba ha venido desde lejos. En busca de respuestas. ¿Yogi? ¿Reyes sois vosotros? ¿Qué cojones? ¡Mierda! ¿Qué me han dado estos tíos? Mira el botiquín. ¿Qué coño son monos explosivos? ¡Son monos explosivos! Madre mía, tío. Monos explosivos, pero ¿esto qué es, tío? ¿Qué maldita locura? Recompensa de karma porque, mira, el cochecillo ese, con el que atropellamos a jabalí aquel día. Ah, tengo que subir más. A ver por dónde subo ahora. A ver si puedo subir por aquí. No, no llega. Aquí parece ser, ¿no? Sí, ahora sí. Esto también me hacía falta, me parece. ¿No? Bueno. Más adelante servirá seguro. Tengo una colección de pieles en la maleta. ¿O tengo la maleta grande ya? ¿Pero la tengo grande o no? O sea, no puedo, no me dejan. No me dejan crear nada aquí. Jeringuilla de supervivencia, jeringuilla de caza, acuerdo comercial. Ya puedes comprar flecha explosiva de fuego y mejoras explosivas adhesivas. Vale. Depende a qué situación nos pueden venir bien esas flechas explosivas. ¡Toma! ¿Dónde está? Plumas de águila milana. Madre mía, qué paliza me va a pegar esta. Bien, bien. Lo bueno de esta misión es que voy a conseguir una de pieles increíble. ¿Veis? Ahora sí que puedo crear algo.
claro, aquí no me deja. Este también lo vamos a reventar. Hicimos, subimos karma porque es como una muerte, ¿no? No sé. ¿Una muerte digna? ¿O cómo? ¿O limpia? ¿O...? Muy limpia tampoco es, porque estaba haciendo ahí el sufrido al animal, pegándole de tajos. Madre mía, tío. Esos patados sobraban, ¿verdad, eh? Ah, mira, esa es la mansión esa. Ahí, el templo, vaya, no la mansión. ¿Me está disparando alguien? Ven aquí. No te vas a escapar, chaval. Oh, otra patada. Hay peña ahí disparando, ¿eh? La musiquita me encanta. Bueno, siempre que... Me he dado cuenta que cada vez que digo la musiquita me encanta, salta el copyright de la música. Ese es amigo, ¿no? Sí. Es que... Como se ve verde... como se ve rojo ahora esto... ¿Es aquí arriba? Lo curioso es que veo a todos los animales. No hay animal que no vea. Aquí estuvimos. Aquí, si os acordáis, dejamos uno de los episodios. A ver qué hay por aquí. Es que encima hay dos, ¿sabes? ¡No! Lo importante es cargármelo, porque necesito una piel de rinoceronte. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, cabronazo! ¡Maldito rinoceronte! ¡Ah, qué rabia! Es que también meterse con el rinoceronte es un poco... de estar zumbado, ¿no? Quizás si me hubiera ido hubiese sido mucho mejor, pero... Necesito esa piel de rinoceronte, es que creo que solo me quedaba una. Y con una ya podíamos hacer algo. ¿La ira de Pagan? Destruyes convoyes de la ira de Pagan. Hostia, no fastidies, tío. ¿Otra vez aquí? Hostia, malo, ¿eh? No, he encontrado algo. Hay una nota ahí. El escrito real es muy largo. Vale, dinerito, dinerito, que nos viene bien. Hostia, es que me muero ahí. Hostia, es largo el camino, ¿eh? No sé si todo lo que hemos matado lo tenemos, yo diría que sí, ¿no? Lo que no tengo son armas ahora mismo. No lo veo tan claro ya, ¿eh? Y no sé, no me acuerdo dónde he cogido el arma anterior. El arma anterior, perdón, la arma, ¿no? Bueno, supongo que conseguiremos alguna de las... Pero estamos yendo a otro lado, ¿no? Parece que está... Esto es otro sitio. A lo mejor tenía que morir ahí. Cagando hostias. Tiro la cabeza. Que estoy toyonki, chavales.
Chito Yonki, estos se están metiendo conmigo, ¿eh? Lo tienen claro. ¿Está muy lejos? No, está aquí al lado. Vamos a pie. Te faltan algunas cosas, encuéntralas. ¿Pero qué estoy buscando? ¿Qué se supone que estoy buscando? Yo quiero esta poción o jeringuilla, ¿eh? Esto es la hostia. Aquí hay cofres, así que debajo de esta montaña tiene que haber algo. Hostia, mira, hay como una carta ahí. ¿Os acordáis que en el anterior episodio dijimos que había como una carta? Pues será como esta. Vale. He aprendido a usar el traje. Y las paracaídas, porque madre mía, al principio. No recuerdo haber hecho eso. Desgraciadamente yo sí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo hiciste? ¿Y eso cómo? Dios mío, es peor de lo que lo recordaba. Ah, y solo van 30 segundos. Empeora. Vaya, veo que mi brebaje te hizo efecto. Nuestro brebaje. Nuestro, correcto. Me drogasteis. Te ofrecimos y aceptaste. Exacto, y aún estás de una pieza. No ha pasado nada. Además, ya tienes la receta. Eso, y puedes beneficiarte de sus efectos siempre que quieras. Como un superpoder. Eso. Y tenemos muchas más cosas parecidas. Vuelve a vernos la próxima vez que quieras un viaje. ¿Vale? Hasta entonces. Procedemos. Qué buen rollo tienen estos dos tíos, ¿eh? Madre mía. Pero este viaje ha sido un poco extraño, porque... ¿Para qué, sabes? O sea, tiene que haber un porqué. 45.000, madre mía. Se han desbloqueado mejoras de duración de jeringuilla de caza en el menú habilidades. Vale, eso sería entonces la jeringuilla de caza, ¿no? Porque se ve. ¿Qué es lo que estaban viendo? Parece como... Como una habitación, ¿no? Es un poco raro. Informe diario. Detectores con corazones abiertos. Informe diario. Me acabo de encontrar un tipo de hongo peculiar que parece crecer solo en la zona del campo de Roti. Más específicamente en una cueva al sur del cruce hacia Khaldjama. Los lugareños dicen que un dummy local los usa para sus rituales de brujería. El análisis de los componentes químicos de los hongos nos ha revelado ingredientes activos, más allá de un alucinógeno suave que provoca euforia, dificultades motoras y un enrojecimiento ocasional de los ojos. Bueno, que viene siendo un porro, ¿no? No, ¿qué es esto? Ah, es el hongo ese. Voy a subir aquí, porque la carta esa me crea bastante curiosidad. Y lógicamente tiene que ser ahí arriba. No puede ser en otro sitio. Bueno, al menos cogeremos el tesoro también. Medalla de guerra. ¿Cohetes? Combustible lanzallamas. ¿En serio? ¿No hay nada más? ¿O se puede subir más? No, no se puede subir. Entonces, la maldita carta esta. Ah, está aquí. Qué raro, ¿no? Ah, vale, es que es un esqueleto. Carta perdida encontrada. Ah, vale, es que como que me darán regalitos. Mira, la de hongos que hay ahí. Madre mía. 500 puntos de experiencia, si me dan 500 puntos de experiencia por cada carta, triunfa, ¿sabes? Vale. ¿Dónde estamos? Bueno, primero vamos a crear las cosas que nos han dejado hacer. No fastidia, es que me lo han quitado todo, sí, lo hemos perdido todo, tío. ¿Veis? Bolsa de explosivos, necesitaba un rinoceronte y... Esto también, bolsa de cebos. Y osos para la bolsa de munición pesada. Piel de jabalí. Bueno, piel de jabalí es bastante fácil de conseguir. Vale, pues como hemos muerto como tontos, pues ha pasado lo que ha pasado. ¿Han visto algo aquí, verdad? Yeah.
Madre mía, casi morimos ahí con... Madre mía, tío. Morimos antes con los bichos estos que con un oso o, bueno, con un rinoceronte iba a decir, pero no, también hemos muerto. Vale, chicos, voy a dejar el vídeo aquí. Vamos a seguir haciendo estas misiones de estos dos zumbados. Ah, tenemos estos puntitos. A ver, esponja de balas. Los chalecos de balas serán mucho más eficaces a la hora de absorber el daño. Ah, vale, 3. Tirador ocasional, la precisión de la mayoría de las armas mejora mucho al disparar de la cadera. Puedes mover cadáveres de artillos pesados, pero es que no me interesa mucho mover cadáveres. Jinete de elefantes. Viene siendo hora de montar algún maldito elefante, ¿no? Digo yo. Vale, pues lo dicho, chicos y chicas, voy a dejar este vídeo. Mantén para subir y bajar de un elefante, para cargar y destrozar obstáculos, para investir en hacer enemigos por los aires. Vale, pues dejaremos esto aquí. Continuaremos. Bueno, yo continuaré ahora porque sigo sin internet. Parece ser que. Que no va a volver y va para largo, así que seguramente tenga que mandarlos a tomar por saco a la compañía e irme a otra. Y como siempre digo, si os ha gustado este vídeo, que ha sido bastante entretenido con las drogas estas y todo, ya sabéis que podéis comentarlo, darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis, compartir este vídeo sobre todo, bueno, este y todos los que queráis, ya que me ayuda a crecer y queráis o no, pues es a lo que venimos, ¿no? A hacernos grandes y como siempre digo, reír más y ser muchos más y juntos disfrutar todos los juegos que van a ir saliendo, voy a ir jugando. Así que un abrazo muy fuerte, nos vemos en la próxima.